estando en un lugar como este, solo que se pueden decir que cosas bonitas, ¿no? Porque efectivamente todavía estamos maravillados de poder presentar este festival Sagunta Escena. Y la verdad es que uno entiende rápidamente por qué hacemos esto en esta población cuando tiene la oportunidad de estar hoy aquí y darse cuenta del increíble patrimonio, la historia y el lugar privilegiado, es decir, que la Generalitat creo que hace muy bien en llevar este festival a la población de Sagunt, en la que efectivamente tenemos como colaborador indiscutible a nuestro amigo, al alcalde, Alfredo Castelló, que efectivamente es una persona muy vinculada, que trabajamos muy estrechamente para darle la máxima pues, potencialidad y realce a este festival que hoy tenemos, que estamos de enhorabuena por poder presentárselo a todos ustedes. Sagunta Escena incluye algunos ingredientes que hacen de este festival un festival único y especial. Único porque no existe parangón en el resto del territorio español y único también porque efectivamente confluyen algunos ingredientes que a mí me gustaría aprovechar hoy aquí para resaltar. Primero, no hace falta que lo digamos, el marco increíble. Un marco increíble que lo da la ciudad, pero también lo da el teatro. Esta joya del patrimonio cultural valenciano que nos posiciona claramente a nivel dentro de la ciudad valenciana y también a nivel español y europeo. Es decir, tres ingredientes, nuestro Mediterráneo, nuestro clima, nuestro agosto, nuestras playas, nuestras fortalezas fundamentales, esta magnífica ciudad y este teatro y efectivamente la propuesta cultural que montamos alrededor de todo esto. Yo creo que ingredientes que hacen, como decía antes, de este festival algo realmente muy bonito y que hay que preservar y que potenciar. La personalidad propia que ha ido configurando Sagunta Escena ha sido una personalidad de un festival, de un gran festival de las artes escénicas, en la que efectivamente hay presencia de teatro, presencia de música, presencia de danza y también presencia del nuevo circo, que es como se llama ahora estos espectáculos tan bonitos y de tanta calidad. No olvidemos que el año pasado tuvimos 15.000 personas visitando Sagunta Escena. Esto debe entender también que el aforo del Sagunt, del Teatro Romano, pues debemos de planificar espectáculos que puedan albergar 600, 700 personas como mínimo en cada uno de ellos. Es decir, las posibilidades organizativas, el momento, condiciona efectivamente cómo debe ser la programación y la naturaleza de los espectáculos que deben incluirse aquí dentro. Un total de 18 espectáculos, de los cuales 6 son de teatro, 6 de música, 4 de danza y 2 de circo nuevo, repartidos 12 en el Teatro Romano y 6 fuera en lo que llamamos el Off Roma, una propuesta muy interesante desde el año 2011 y que efectivamente sirve como una especie de atractivo, hace un efecto llamada, dinamiza también culturalmente a nivel turístico todo lo que es la zona del casco antiguo, de la subida al castillo. Es decir, yo creo que esto va a ser uno de los aciertos más importantes también a partir del año 2011 y del cual nos encontramos bastante orgullosos. El festival va del 27 de julio hasta el 24 de agosto, perdón, si no me equivoco con las fechas, y en la cual vamos a tener 18 espectáculos, conforme les decía. Incrementamos ligeramente la cantidad de espectáculos respecto a años anteriores. Inauguraremos con la Chove Orquesta de la Generalitat Valenciana, un clásico, y el Ballet de la Generalitat, en el que interpretaremos nada más y nada menos que la Quinta Sinfonía de Beethoven. También interpretaremos una obra que es estreno absoluto de Óscar Navarro, nuestro candidato a los Goya, valenciano, por la música de la película La Mula. Y naturalmente después el Bolero de Ravel con el Ballet de la Generalitat. Yo entiendo que eran las delicias de propios y extraños, en una posición, yo creo que inaugurar con una producción y con nuestras propias pues, unidades artísticas, la verdad es que es un buen inicio. Seguiremos después en el fin de semana del 30 y el 31, Romeo, el héroe, vencer o morir. Aquí nuestra ya asociación Passió per Sagunt y el Ayuntamiento de Sagunt, que son los que organizan y colaboran y le dan ese toque de la ciudad de Sagunt para que quede presente en la programación y que nosotros aceptamos encantados y que la concejal ya se encarga 6 meses antes de asegurar que va a haber presencia, lo cual se la garantizamos, entre otras cosas. Y efectivamente, seguimos el 2 de agosto ya con una obra de teatro, Revolución, de Chema Cardeña. Ya saben, Chema Cardeña es Arden Producciones, una compañía de las más importantes valenciana y que lleva también la sala Rusafa. El 5 de agosto, La Metamorfosis,
un espectáculo de danza del proyecto Tito Yaya, también coreografía de Gustavo Ramírez Sansano. El 7 de agosto, atención, Paquito Di Rivera y el Quinteto Cimarrón. Tenemos a uno de los exponentes más importantes a nivel mundial del jazz. Yo creo que no sé cuánto tiempo hace, a lo mejor, que no tengo oportunidad de escuchar a Paquito Di Rivera en la Ciudad Valenciana, pero yo creo que va a ser un atractivo. Ya saben que este músico cubano es de las leyendas vivas del jazz, y la propuesta, los aires tropicales van a fusionarse perfectamente en esta mediterraneidad que estábamos comentando. Yo creo que vamos a atraer a muchísimos espectadores de prácticamente todo el territorio nacional, más los que ya están conviviendo con nosotros aquí durante estas vacaciones, que van a poder disfrutar de esta leyenda viva de la música mundial. El 9 de agosto, Anfitrión, una producción de Cultura Arts, Teatro y Danza, de Molière y Plauto, la versión y dirección de nada menos y nada más que Eduardo Blasco, uno de los directores de escena más importantes actualmente del panorama español, y con un elenco de actores todos valencianos: Josep Manuel Casany, Toni Agustí, Tore Missó, Juanjo Prats, Lorena López, Amparo Oltra, Juli Disla. El día 12 de agosto, otro plato fuerte, ballet flamenco, señores, Sara Varas. Sara Varas vendrá a Sagunta Escena, en Medusa la Guardiana. Me apuntaba la subdirectora antes, que es un espectáculo que creo que se va a ver solo en tres lugares de todo el territorio español: Mérida, si no recuerdo mal, Perelada y Sagún. Este espectáculo, Electra Dams, se estrenó en el principal el otro día, más de 1.100 personas entraron en el teatro principal. Porque les informo que el grupo de percusión Amores es posiblemente entre los dos o tres grupos más importantes de percusión de música contemporánea que actualmente tenemos en el panorama español. Cumple 25 años esta compañía valenciana y han preparado un montaje con también uno de los exponentes de los DJs valencianos, otra manifestación cultural y de ocio muy importante que tenemos. La fusión salió perfecta, no sé si han visto las críticas. Yo creo que en el Teatro del Romano va a quedar espectacular. Encima, esta fusión permite dar a la música contemporánea ese punto de entretenimiento, de masividad, de ocio, y al mismo tiempo también la presencia de Amores acerca a la propuesta exclusivamente de ocio también una vertiente cultural, porque con los temas más de la música moderna más importantes van a fundir a John Cage, y también a Bach. Esto se lo recomiendo especialmente. El 16 de agosto, Antígona de Sófocles, versión y dirección José Manuel Mudarra, Sensa Teatro es la compañía. Después, 20 y 22 de agosto, y aquí sí que se nota nuestra alianza con el Festival de Teatro Clásico, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Las dos grandes producciones de Mérida vamos a poder disfrutarlas también aquí, que son El Eunuco de Terencio, en versión de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Y bueno, actores como Pepón Nieto, caras muy conocidas por todos ustedes, Anabel Alonso, Alejo Sauras, Jorge Calvo, Antonio Paguda, entre otros. Insisto, esta es una producción del Teatro Clásico de Mérida que vendrá aquí. Y la otra, Pluto, de Aristófanes, versión de Emilio Hernández y dirigida también por una valenciana, Magui Mira, y contará con un elenco también muy conocido de actores como Javier Gurruchaga, Marisol Ayuso, Marcial Álvarez, Jorge Roelas, Ana Labordeta, que insisto, son las dos. Ya saben ustedes que, aunque Sagunta Escena está posicionado de manera diferente a lo que sería el Teatro Clásico de Mérida, sí que es verdad que nos gusta, como hicimos el año pasado con Ecuba y Julio César, por la presencia de los montajes más interesantes, poder también verlos en este magnífico teatro romano que tenemos aquí. Y terminaremos con Per Sempre Nino Bravo. Saben que el año pasado se hizo el 40 aniversario de la muerte de Nino Bravo. Este año es el aniversario también del nacimiento, ante lo cual un espectáculo que vamos a contar con los grandes músicos valencianos, que también fue un éxito enorme en el principal, y yo creo que también va a tener la música de Nino Bravo con el homenaje con los grandes Nacho Mañó, Chimo Tebar, Seguridad Social, los grandes grupos valencianos del pop le darán ese punto de frescura también a lo que es el festival. Y como no, el punto de solidaridad, la gala de Alzheimer, que la asociación local también organiza y que efectivamente le da
AFACAM le da el punto también de solidaridad importante para que un evento que tengamos aquí, que reúne a tanta gente, podamos hacer nuestra contribución también a lo que es la solidaridad, a lo que es acordarnos de las personas que tienen dificultades y que la cultura muestre también su parte más solidaria. Y en el Off Román, Víctor Pérez, DJ, y Vicente Ferrer, DJ, Bacanal Ibiza. Esto es una propuesta, no sé cómo quedará. Hay que dar también un punto de innovación. Vamos a hacer un montaje de música de discoteca para atraer a muchos esos jóvenes a las faldas del Castillo, a ver a cuántos conseguimos que se queden después para que entren también a nuestra propuesta de dentro del Teatro Romano. Ya les avanzaba yo el eclecticismo, el hacer algo variado, el ser innovadores, el buscar nuevos públicos y efectivamente la fortaleza que tenemos con nuestros DJs valencianos que han exportado también nuestro nombre por todo el mundo. Es de justicia que se les dé también un lugar en este festival de verano porque nos representan y nos representan a todos. Yo creo que vamos a mover, vamos a dinamizar también lo que es el casco antiguo y vamos a dar ese ingrediente. Armageddon, que tenemos la asociación de la compañía Subidown, que ya saben ustedes pues, que también es otra compañía con un elemento integrador y de solidaridad y de atención a los discapacitados muy importantes. Nando Emalia, también es Concierto d'Amore. Después Des Luthiers, de la compañía Conserva 2, que es un grupo muy curioso que hace también un remake de lo que son los Les Luthiers, el famoso grupo. Vaivén Circo Danza y la joven compañía de Gerard Collins, también haciendo danza en los seis espectáculos, cerrando el Off Roma. Esta es la rueda de prensa en la que yo no paro de hacer algo que está muy bien y que demuestra, al fin y al cabo, educación, que es dar las gracias. Me paso la rueda de prensa dando las gracias. Y no me canso de decirlo, ni de dar las gracias, ni comentar lo que supone para nuestra ciudad esta apuesta tan importante por parte de la Generalitat Valenciana, que creo que con el tiempo, poco a poco, y más ahora en tiempos complicados, aunque ya lo son algo menos, pues la gente creo que todavía lo debe valorar más, ¿no? Tenemos 500 y pico municipios en la Comunidad Valenciana y todos son hijos de la Generalitat, pero el Festival de Verano de la Comunidad Valenciana se hace en Sagunto. Bueno, pues es una maravilla, es una suerte y es un orgullo para nuestra ciudad que así sea. Sí que quería hacer una referencia a que es fantástico no solo que se haya ampliado el número de días, que es algo que a nosotros pues, nos viene francamente bien, que se haya tenido la idea de no gastar dos cartuchos el mismo día, haciendo el mismo día Off Roma y representación teatral, porque le da muchos más días juego a la ciudad y amplía mucho el abanico de actividades. El que las representaciones en el teatro hayan pasado de 7 a 11 está muy bien, y que ese Off Roma cubra otros días es una idea fantástica. Permitidme que os diga y que os agradezca, y que creo que va a funcionar fenomenal, y que seguro que es una idea que podremos mantener para años posteriores. Así es que creo que, para acabar, que Sagunta Escena hace honor a su nombre. Lo hace porque es ecléctico, como nuestra ciudad, como el propio festival, que tiene de absolutamente todo, en el que mezcla lo clásico, que también es un hecho distintivo nuestro, un festival Sagunta Escena sin algo clásico no sería tampoco Sagunta Escena. Pero la innovación siempre ha estado presente en Sagunta Escena, siempre ha formado una parte importante de él. También es un símbolo de Sagunta Escena, cómo conjuga en cada uno de los años la innovación con lo clásico.